¿Qué hacen aquí estas gaviotas? No puedes volver atrás. Son cabros jóvenes, son 17 cabros que vienen derecho de la secundaria y de la universitaria. ¿Y están preparados para asumir un país? Porque las elecciones presidenciales todavía son no. 3 años. Yo me cagué a susto. Si los eligen en la anterior, ¿qué vamos a hacer, weón? Si tenemos lío nosotros aquí, ¿qué vamos a hacer con un país, weón? Ah, tú decís, ya. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen ganado ahora entonces? Con la, no con me la cago presa. Espanto, po, weón. Quizás que cagado habría quedado. No, no, por supuesto salimos. Una pregunta de carácter nacional. Independiente de los méritos que pueda tener Beatriz Sánchez por haber sido nominada como embajadora en México, se ha generado una serie de críticas respecto del nombramiento. Se acusa de amiguismo o premio de consuelo. ¿Usted difiere de esas apreciaciones considerando que en el pasado fue crítico con otras administraciones? Primero, yo les pido que vean el currículum de nuestra nueva embajadora de México, su trayectoria profesional, que tiene todas las competencias para poder desempeñar de buena manera esa labor. Además, el gobierno de México, liderado por Andrés Manuel López Obrador, me ha señalado que está extremadamente contento de esta designación porque muestra la importancia que le damos justamente a esta designación de cara a nuestro viaje a México en una visita de Estado y también en el marco de la Alianza por el Pacífico. Así que yo me limito a eso. Acá no hay nadie en el gobierno que esté producto de relaciones personales. Cada uno está en función de sus méritos profesionales y su compromiso con el proyecto que estamos llevando adelante, no por amiguismo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas.